Hola, ¿qué tal a todos? Soy Rogamex y hoy nuevamente tenemos un video de adiciones a la colección. Como ya les había dicho antes, voy un poquito ahorita lento porque pues también no he tenido mucho tiempo porque pues es fin de año y para los que no lo saben, yo soy contador, entonces lo que son cierres de año es un poco complicado de repente sacar un poquito de tiempo, ¿no? Pues ahorita logré conseguir algunos juegos, no son muchos, son aproximadamente como 9 juegos, pero en esta ocasión, la verdad, todos los que conseguí, o al menos la gran mayoría, ya los conocía y los tenía muy pendientes porque son juegos que realmente me gustan bastante, ¿no? Pues eso vamos a ver hoy. Tengo juegos de lo que es Super Nintendo, Nintendo 64 y en esta ocasión Sega Genesis, que fue una grata sorpresa encontrármelos porque la verdad son juegos bastante, bastante buenos. Y en algún momento yo los logré jugar únicamente en emulador, uno de ellos, el otro sí de plano no lo conocía. Pero, porque yo nunca tuve en su época un Sega Genesis, yo fui más del lado de Nintendo. En México casi no se popularizó mucho el Genesis, al menos en mi ciudad. Y pues bueno, no, realmente no pude tenerlos. Y pues de Genesis realmente tengo muy pocos juegos. Y pues bueno, fue una buena oportunidad verlos por acá en mi ciudad. Y pues aproveché para comprármelos, ¿no? Entonces, pues eso vamos a ver hoy, así que vamos allá. Pues bien, aquí estamos y como siempre voy a ir en el orden que acostumbro conforme me fueron llegando. Digo, no los voy a agrupar por consola o por sistema. De hecho, los últimos me llegaron todavía el día de ayer. Nadie, los que me siguen en Facebook vieron que publiqué ahí una foto de me acababan de llegar. De hecho, me llegaron a la oficina, pero bueno, me llegaron todavía ayer y pues por eso, se estaba esperando para poder hacer este video, ¿no? Entonces, pues bueno, el primero que me llegó es el de Famista. No me llegó así, como ya saben, he estado haciendo ahorita mis cubrepolvos de lo que son Nintendo 64. De hecho, ya terminé toda la colección, aquí se la pueden ver. Pues bueno, y por aquí pueden ver lo que son los japoneses, que pues ya de repente pues no son tantos, pero pues hay algunos y pues mis favoritos acá, los de béisbol, ¿no? Y bueno, realmente ahorita ya le hice a este que me llegó japonés, ya le hice su cajita. Y pues bueno, se trata de Famista 64, que pues bueno, es aquí ya lo saco de su cajita, es Famista 64. Es un juego obviamente de béisbol, ya saben, me encantan los juegos de béisbol. Y lo que sucede con este es de que realmente tiene una historia interesante. Digo, un poco de suerte tal vez, no sé, no sé cómo llamarle. Pero pues bueno, lo que sucedió es que yo este juego lo compré hace como 4 meses en internet. Lo compré en eBay, en una subasta de un vendedor japonés. Y pues bueno, realmente me costó muy barato, o sea, la subasta cerró creo que en $5, algo así. Un precio, la verdad, muy, muy, muy razonable ya con todo y envío. Y pues bueno, lo que sucedió es de que pues no me llegaba, y no me llegaba, y no me llegaba, y pasaron los meses, y los meses, y los meses, no me llegaba. Y en algún momento yo le mandé una pregunta al proveedor si sabía algo, porque nunca me dio la guía de envío del juego, el código para darle rastreo, el código de rastreo. Y pues bueno, digo, no era un juego caro, así que no me preocupó mucho, pero pues le dejé una pregunta, ¿no? Entonces el proveedor lo que hizo, pues el vendedor simplemente no me contestó nada, simplemente me devolvió el dinero, así nada más. Me devolvió el dinero y ya no se metió en broncas ni nada. Y pues dije, ah, bueno, pues ya a lo mejor canceló la venta, se lo regresaron o algo así. Pero resulta que 1 o 2 meses después llega y el correo y me lo entrega. Entonces pues ya no supe qué onda. De hecho, cuando me llegó, pues yo lo que hice fue, yo ya sabía que me había devuelto el dinero meses atrás. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me llegó el juego, no sé cómo le hago, te lo pago, Y ya nunca me contestó, así que pues bueno, pues realmente me salió gratis. Creo que no le importaba mucho, se lo olvidó. Digo, era un vendedor que tiene miles y miles y miles de ventas según bien su historial. Así que supongo que pues uno ya le perdió el hilo y no supo ya ni me contestó. Entonces realmente pues me salió gratis, o sea, me había costado como $5 y tanto, fueron como 120 pesos y pues me los devolvieron y pues ahí se quedó, ¿no? Entonces, pues Famista 64, un juego de béisbol, realmente, a mí me gustan mucho los juegos de béisbol, pero la verdad es que no es tan interesante. La realidad es que es mucho mejor la serie de Jigyo Powerful Ployaku. Es un juego un poquito más sencillo, es de Namco, pero pues bueno, es una opción más de béisbol y pues ya lo estuve ahí probando y pues está bastante interesante, ¿no? Los siguientes que me llegaron realmente son de Sega Genesis. Bueno, estos los encontré de hecho en un mercado, en un mercadito aquí en la ciudad de Mérida, en un tianguis, en el clásico tianguis, o sobre ruedas, como le llaman en otros lugares.
Y pues bueno, me dio mucho gusto conseguirlos porque, como les decía hace un rato, de Sega Genesis realmente no tengo muchos. Y no es porque yo no quiera, realmente yo quiero coleccionar también Genesis, son cartuchos y me encanta la consola. Pero pues la verdad es que por acá en mi ciudad casi no se ven. Y pues bueno, en internet los he visto y todo, pero pues la realidad es que sí, de repente son un poco caritos ya cuando les pones el envío, ¿no? Nunca he encontrado así un buen lote de juegos que no tenga a buen precio, ¿no? Entonces, por eso es que no he estado comprando tanto Genesis. Pero pues bueno, esta fue una gran oportunidad. Y pues bueno, el primero que les quiero mostrar es este, el de Garfield. Este juego de Garfield, la verdad, es excelente, es maravilloso. Yo ya lo había jugado, este es el que había jugado antes en el emulador. Y pues bueno, la verdad, desde que lo jugué hace muchísimos años en el emulador, la verdad me gustó. Es un juego muy sencillo, obviamente está orientado para niños y es muy, 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 muy sencillo. De hecho, es difícil morirse, o sea, la realidad es muy difícil pues morir. Pues bueno, es un plataformero, la verdad, bastante bien, bastante colorido, muy bonitas gráficas, pero pues es bastante sencillo. Entonces, una curiosidad, de hecho, en la primera sentada aquí se llegué casi al final, estuve a punto de acabarlo, pues lo voy a acabar. Pero pues bueno, un gran juego para Sega Genesis de Garfield, Caught in the Act. Otro que me llegó, un juego muy interesante, este no lo conocía, digo, no sabía que había salido para Sega Genesis. Y pues bueno, es este, el de Tiny Toons Acme All Stars para Sega Genesis, como les decía. Y este juego, fíjense que es bastante interesante porque yo creo que lo que sucedió, este juego no salió para el Super Nintendo en su momento. Y pues bueno, es un juego de básquetbol. Entonces, lo primero que se te viene a la mente es pues el juego que nosotros recibimos en el Super, los que tuvimos Super Nintendo, recibimos que era el de Looney Tunes B-Ball, que era de básquetbol, muy divertido juego de básquetbol. Con los Looney Tunes ahí se hacían poderes, se tiraban cosas y todo. Pues era un juego muy divertido de básquetbol. De hecho, hoy ese juego es algo caro, es bastante caro, y es un poquito raro de conseguir. Y pues bueno, me llevé una grata sorpresa cuando probé este, porque realmente es muy parecido las dinámicas del juego en cuanto al básquet, pero en esta ocasión con los personajes de los Tiny Toons. Y aparte, este juego trae también soccer, entonces pues son dos tipos de juegos, digamos, en uno. O sea, puedes jugar básquetbol, puedes jugar soccer con todos los personajes de los Tiny Toons. Entonces, un juego muy, muy parecido, como les decía, al Super Nintendo, y igualmente divertido, si no es que más. La verdad, muy, muy, muy buen juego, se lo recomiendo. Si algún día lo llegan a ver por allá, no lo duden, cómprenlo. Sobre todo si les gustó el Super Nintendo y pues están ahí coleccionando Sega Genesis, les recomiendo muchísimo este. Yo no lo conocía y pues bueno, fue una muy, muy agradable sorpresa, ¿no? Entonces, Tiny Toons Acme All Stars para Sega Genesis. Y pues bueno, otro que compré junto con estos dos de Sega Genesis es uno de Super Nintendo, que la verdad, simplemente, no lo conocía, simplemente lo compré porque, la realidad es que lo había visto muy pocas veces por ahí, y pues no sabía mucho de qué va el juego, y aparte pues es de Atlus y pues normalmente esa marca casi no se ve en los juegos, al menos en mi ciudad. Y pues bueno, es el de Super Balis 4 para Super Nintendo. Es un juego muy, muy, pero muy bueno, se los recomiendo bastante. Es un plataformero, ahí con un personaje, una muchacha con espada. Muy buen juego, tiene un arte impresionante. O sea, desde que pones el juego tiene en la presentación de la historia y todo, los dibujitos ahí tipo anime y todo, y la verdad está muy, muy padre el juego. Bastante difícil, la verdad, algo complicado, sobre todo porque tú llegas al jefe, pasas el nivel, llegas al jefe, y si te matan vas de nuevo al principio. Entonces es algo complicado, pero pues es un gran juego, la verdad, se lo recomiendo. No lo había jugado y pues bueno, muy, muy agradable sorpresa. De hecho, este juego ahorita, últimamente, sí está bastante, bastante carito. Ha estado subiendo de precio. Yo lo he visto aproximadamente como en 600 pesos, 500 pesos, e incluso a veces en algunos casos más, hasta 900 pesos. Y pues la verdad, fue muy, muy bueno el precio por el que lo obtuve. De hecho, los tres juegos, los dos de Sega Genesis y este, me terminaron costando 450 pesos. Entonces, básicamente este me costó como 250 pesos y los otros 100 y 100. Y pues la verdad, muy, muy buen precio por los tres juegos. Sobre todo por este y por el de Acme. La verdad, pues fabuloso. La verdad, muy, muy buena compra. Y pues bueno, es Super Balis. Se lo recomiendo. De hecho, otra cosa interesante que les quería comentar es de que, tristemente, toda la saga, como ven, es el Super Balis 4. Pero tristemente, los demás juegos no salieron para el Super Nintendo. De hecho, el Super Balis 1, o el Balis 1, 2, 3,
salieron únicamente en algunos casos para la Turbograf, en algunos casos para SNES, para el Famicom en Japón, porque fue exclusivo, y en algunos casos para lo que es la Sega Genesis, ¿no? Creo que la Sega Genesis o Mega Drive tuvo, creo que todas las versiones, no estoy muy seguro, pero me parece que sí. Y pues bueno, el Super Nintendo únicamente alcanzó a recibir esta entrega, ¿no? Pero la verdad, muy buen juego, se lo recomiendo. Un juego pues algo rarito, no tanto, pero pues interesante pieza para la colección, ¿no? Y pues bueno, otros tres juegos que logré conseguir igual en una compra ahí por Facebook, por Facebook y con vía Mercado Libre. Pues son juegos que realmente tenía muy pendientes, los quería conseguir hace mucho. Y de hecho creo que les había comentado en el anterior video. Y pues bueno, el primero es este, una gran maravilla. Es el de Mickey Mouse, Circus Mystery. Y la verdad, es un gran juego. Les había dicho cuando conseguí el primero, el Magical Quest de Mickey Mouse, les había dicho que quería conseguir este porque este es muy parecido al juego, pero en este ya se puede jugar de dos, en cooperativo, simultáneo. Entonces la verdad es un juego muy divertido, se lo súper recomiendo, un gran juego que tenía muy pendiente y pues lo había querido conseguir. Pero la verdad es que es un juego que de repente suele ser algo carito, digo, carito, no tanto, pero bueno, anda como en 500 pesos, 600 pesos, algo así. Y pues resulta que la verdad estos tres me los logré conseguir en, me parece que 600 pesos ya con envío los tres. Y pues bueno, la verdad bastante bueno porque me terminaron costando aproximadamente como 200 pesos cada uno, ¿no? Y son buenos juegos. Entonces, pues bueno, The Great Circus Mystery con Mickey Mouse y Minnie para el Super Nintendo. Gran juego, se los recomiendo. Otro que me llegó fue este grandísimo juego, seguramente todo el mundo lo conoce. Es el de Aladdin para Super Nintendo. Y pues este juego es excelente, aparte está en excelentes condiciones como pueden ver. Y pues bueno, increíble juego, yo lo jugué hace muchos años, nunca lo pude tener, pero sí lo rentaba y lo acabé varias veces. Es un juego que me encanta, de hecho ya me interesaba mucho tener este porque tengo para el Genesis el de Aladdin también, que es muy superior en gráficas, hay que decirlo, es muy superior en gráficas, pero creo que en gameplay me ha gustado más aparte pues creo que tiene un poquito más, creo que tiene un par de niveles más y pues no es tan complicado, de repente el de Sega Genesis se pone un poquito más difícil, ¿no? Pero gráficamente sí le da 10 vueltas el de Sega Genesis al de Super Nintendo, pero es un gran juego, ambos son grandes juegos, muy buenos, se los recomiendo, si los llegan a ver por allá a un buen precio, cómprenlo, no lo duden, un excelente título para el Super Nintendo. Y pues bueno, el último de ese paquete que les comenté de 600 pesos es el de Virtual Bart de Super Nintendo. Igual, este juego resulta que de los que salieron de los Simpsons, salieron básicamente, digamos, tres, o sea, si lo queremos relacionar. Uno fue el de Krusty Super Funhouse, que bueno, tiene relación con los Simpsons y que en algún video anterior les había mostrado que me lo regalaron. Y otro fue el de Bart's Nightmare y el otro fue el de Virtual Bart. Pero resulta que este de Virtual Bart es el juego, es de los tres, es el que es, digamos, más caro y un poquito más raro de conseguir o de ver. Pues realmente este juego siempre no, yo cada vez que lo he visto entre 400, 500 pesos, por allá. Entonces, pues ahorita que lo vi en un paquete de los tres juegos por 600 pesos, pues me vino costando como 200 pesos y fue una excelente compra. Aparte está en muy, muy buenas condiciones. Yo cuando igual lo había visto, siempre lo había visto con detalles y todo. Y pues bueno, un gran juego. Digo, no, realmente no es que sea muy fanático de los juegos de los Simpsons, pero pues obviamente quiero tener los tres y ahorita pues solamente me estaría faltando el de Bart's Nightmare para el Super Nintendo y por allá los de NES me falta el de Bart conoce al hombre radioactivo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya casi voy por todos los de los Simpsons, al menos de Nintendo y de Super Nintendo, ¿no? Entonces, Virtual Bart para Super Nintendo. Y pues bueno, los últimos dos que les quiero mostrar el día de hoy son unos juegos que me llegaron ayer, me los dejaron en 450 ya con envío por Mercado Libre, me llegó por DHL en un día, la verdad fue muy muy rápido. Y pues bueno, muy buenos juegos, hace tiempo que los quería y lo bueno es que los pude conseguir ambos al mismo tiempo de esta serie. Y pues bueno, es el primero, Aero the Acrobat para Super Nintendo, gran juego de plataformas, me encanta este juego, de hecho casi no lo jugué tanto. Porque lo habré rentado en alguna ocasión y en el emulador lo logré jugar alguna vez, pero pues casi no lo jugué, pero sí es un gran juego, o sea, lo poco que logré jugar de él sí me gustó bastante, ¿no? Entonces es el de Aero Acrobat y el otro es que está un poquito traqueteado comparado con el otro, pero bueno, funciona perfectamente, es Aero Acrobat 2
Y pues bueno, este sí lo pude jugar un poquito más, porque resulta de que este lo tenía un amigo y este, pues siempre me lo prestaba y todo, y tratábamos de jugarlo ahí un poco. Pues es un gran juego, muy buen juego de plataformas, muy divertido, muy dinámico. Y pues bueno, excelentes títulos, la verdad me encantó tener los dos. Y pues ahora solo me falta, digamos, el spin-off que hubo de estos juegos, que es el de Zero, la ardilla kamikaze o algo así, Kamikaze Squirrel. Pero bueno, ese de la ardilla, este, que es spin-off de estos, pues resulta que es algo caro, es algo raro, este, pues últimamente. Entonces, este, digo, ese por ahorita no creo comprármelo, pero pues apenas hay alguna oportunidad. Si es una buena oportunidad, seguramente me lo voy a estar consiguiendo. Pero pues al menos ya tengo estos dos, que son los que de verdad sí me interesaba tener. Y quería tener los dos, y fue una gran oportunidad de encontrarlos juntos. Y pues bueno, ya de una vez me saqué el pendiente de un solo jalón. Entonces, pues la verdad, increíble y excelente que lo pude conseguir. Y pues bueno, por el momento esto ha sido todo, gamers. Como siempre, este, muchísimas gracias por verme, por escucharme. La verdad, yo sé que he tenido por ahí el abandono del canal, como les dije anteriormente. Pero pues bueno, ya saben, ¿no? Este, ahorita la verdad el trabajo anda un poco complicado. Afortunadamente es cuestión de trabajo. Pero pues bueno, voy a estar haciendo ahí todo lo posible. Y pues bueno, también les quería compartir que fíjense que ahorita he estado pensando, digo, ya tengo ahí por ahí juntado una lana. Y pues bueno, andaba pensando si ya me terminaba de tronar la colección de 64 con el que me falta, ya saben, el de Clay Fighters. Pero la verdad ando un poco indeciso. Este, pues igual ahí en los comentarios me dan una sugerencia, porque ya les había dicho hace muchos videos, cuando salió por ejemplo el Nintendo Switch, yo no lo compré, digo, estaba seguro que no lo iba a comprar por el precio, me parecía un abuso el precio que estaban manejando de salida. Y pues ahorita la verdad es que ya anda pues más económico, ya anda como en 7-8, pero curiosamente ese precio coincide con el juego que me falta. Y pues bueno, ando pensando la verdad ya si doy el paso y me compro el Nintendo Switch. Entonces, pues no sé, digo, esta Navidad a lo mejor me voy a regalar uno de los dos cosas, ya sea el juego que me falta de la colección o un Nintendo Switch. ¿Por qué ahorita ando pensando ya seriamente lo del Nintendo Switch? Porque cuando salió también no me importaba mucho. Porque solamente era el Zelda Breath of the Wild el que quería jugar, que no lo he jugado, o sea, me he aguantado, no he jugado el Zelda Breath of the Wild, he tratado de no ver videos, no ver nada, no quiero saber mucho de ese juego, hasta que ya lo pueda jugar por mí mismo y lo pueda probar, ¿no? Entonces no lo jugué en el Wii U, este, pero pues bueno, ahorita que ando pensando si me compro el Switch, pues este, ya pues voy a dar el paso con es el de Breath of the Wild, pero también el más importante, o el que me está haciendo ya pensar seriamente comprar la consola, es el de Mario Odyssey, que obviamente todo el mundo ahorita ya sabe que salió hace poquito tiempo, hace algunas semanas, y pues bueno, resulta que es un juegazo. Yo ya lo veía venir la bomba desde que anunciaron los trailers y todo. Ese juego se veía que iba a ser maravilloso, este, y pues bueno, resultó que sí, es un juego maravilloso por lo que he podido ver. También he tratado de no ver mucho de Mario Odyssey, pero este, sí, la verdad, gamers, es que lo quiero jugar. Entonces, pues la verdad no sé, este, todavía no me decido. Este, a lo mejor dejo una encuesta, a ver, por ahí en mi página de Facebook, a ver qué opinan ustedes, si debo comprarme el juego que me falta o el Nintendo Switch para estas Navidades, ¿no? Entonces, este, pues a ver, la verdad es que va ganando el Nintendo Switch, no se los voy a negar, quiero comprarlo, ya luego comprar el juego que me falta. Este, pero sí, quiero poner a jugar. Yo soy nintendero de corazón, la verdad, no lo voy a negar. Sí juego y reconozco que el Xbox y el PlayStation 4 tienen juegazos. O sea, yo no soy enemigo de las otras consolas, pero la realidad es que yo, el tipo de juego que a mí me gusta son juegos un poquito más divertidos, infantiles, familiares. O sea, ese es el estilo que a mí me gusta. Entonces, por eso es que la verdad ando pensando bien en comprarme un Nintendo Switch. Y aparte que, bueno, algún día les haré un video con el tema de qué me caga de la generación actual de consolas. Pero también les puedo adelantar de que odio las actualizaciones de gigas y gigas y gigas. De hecho, mi Xbox One, les tengo que decir, lo acabo de vender porque la verdad estaba ya acumulando polvo. Este, únicamente cada vez que lo prendía, puta, era una actualización de puta 50 gigas. La verdad ya estaba hasta la madre. A veces llegaba, quería jugar algo y pues no, simplemente no. Y pues bueno, ese es el dilema hoy por hoy, ¿no? Este, Clay Fighters o Switch, espero sus comentarios, a ver qué opinan, a ver qué creen que debo yo hacer. La verdad, quiero comprar el Switch, como les decía antes, este, pero pues bueno, lo voy a estar pensando ya más seriamente más adelante, y a ver qué pasa, ¿no? Mientras tanto voy a seguir comprando los juegos que más me gustan, que son estos retro,
Y y pues bueno, voy a estar aprovechando las buenas oportunidades cuando pues se vayan dando y cuando pues tenga un tiempo ahí de entrar a ver y a revisar qué juegos hay por allá disponibles, ¿no? Y pues bueno, como siempre, muchísimas gracias por verme, por escucharme. Voy a tratar de hacer otro video ahí, pues pronto. Tengo algunos juegos que están en camino de que me lleguen, pero pues bueno, voy a tratar de apenas los consiga, pues pues a compartirle con ustedes. O si llego a decidirme y hacer alguna locura, si me llego a comprar el Switch o me llego a comprar el Clay Fighter, pues obviamente voy a estar haciendo el video con ustedes, ¿no? Pues nos vemos en la próxima, gamers, y como siempre, un gran saludo a todos.